En la población de Capaya, en el estado Miranda, a unos 93 kilómetros de Caracas, se encuentra la Escuela Técnica Agropecuaria Cimarrón Miguel Jerónimo Guacamaya. Con más de 600 estudiantes y 80 hectáreas de terreno fértil, esta escuela técnica forma parte de las 25 ETAs que participan de un proyecto que tiene como objetivo mejorar la alimentación escolar de niñas y niños. Lograr que sus dietas sean más diversas y nutritivas es nuestro reto. La Escuela Técnica Agropecuaria Cimarrón Miguel Jerónimo Guacamaya fue el punto de partida. Allí se realizó el lanzamiento oficial de este proyecto que involucra al Ministerio de Educación, la FAO, la Gobernación del Estado Miranda y la Unión Europea. ¿Cómo mejoramos la capacidad productiva de esta ETA? Antes de iniciar el proyecto, la ETA no podía aprovechar sus potencialidades productivas. El proyecto apoyó con la rehabilitación de galpones y el suministro de incubadoras para la cría y reproducción de gallinas ponedoras. Se rehabilitaron también los sistemas de riego y el tractor que permite preparar la tierra para la siembra de maíz y caraotas. Además, fue dotada con semillas y herramientas para cultivos de hortalizas de ciclo corto, árboles frutales para más nutrientes y cacao para la venta. Se brindó asistencia técnica para la producción agrícola y animal, con enfoque agroecológico. Además, fueron capacitados en alimentación saludable, inocuidad e higiene de los alimentos a través de la estrategia de arepas estrellas. Son arepas cuya masa está elaborada con verduras ricas en nutrientes. ¿Qué ocurre luego? La ETA comenzó a producir huevos, que son incluidos en el menú escolar, diversificando la dieta de los estudiantes con proteína de alto valor nutricional. A ello se suman los vegetales cultivados, que proveen vitaminas y minerales necesarios para la salud y el desarrollo de niñas y niños. ¿A dónde van los alimentos producidos? Una parte, del 20% al 30%, va directamente al comedor escolar y a las escuelas cercanas de educación inicial, concentrada los Zurita y la Caramera. El resto, del 70% al 80%, se comercializa para facilitar la sostenibilidad del proyecto. ¿Cómo se hace sostenible esta iniciativa? La ETA aporta la tierra cultivable y la infraestructura. Genera alianzas estratégicas con productores locales para la producción conjunta de alimentos. Promueve técnicas agrícolas en armonía con el ambiente. Produce bioinsumos que se comercializan localmente. Fortalece al mercado local de alimentos con la producción de la ETA. ¿Cómo se reinvierten las ganancias obtenidas? La ETA Guacamaya posee más de 80 hectáreas de tierra. Con el apoyo de la FAO, se ha logrado sembrar una hectárea de cacao. Con el impulso del proyecto, se planifica la siembra de 10 hectáreas más, que aumentarían los ingresos generados por la propia escuela. La ETA se ha caracterizado por reinvertir las ganancias en la cría de cerdos, patos, caprinos y conejos, además de gallinas criollas, y así ampliar la producción de proteína animal y siempre mejorar la dieta de las niñas y niños. Ellas y ellos son garantía de nuestro futuro. Trabajamos en conjunto bajo la premisa de la corresponsabilidad, que involucra directores, docentes, alumnos, padres y representantes. La ETA Guacamaya es mi vida, mi mundo.